From the Library of Congress in Washington, D.C. Good afternoon. My name is Georgia Dorn, and I'm the Chief of the Hispanic Division of the Library of Congress. And it's a great pleasure to welcome all of you. I will ask you to please close your telephones, electronic devices. And I also want to alert you that the parking lot closes at 5:30. So the cars have to be out before 5:30. Otherwise, the barreras go down and then can't come out anymore. Bueno, ahora en español. Es un enorme placer de tener aquí a Jorge Aguilar Mora. Un sabio escritor, estupendo maestro de México. De Jorge Aguilar tenemos más de 25 libros en el catálogo y acá está la nómina que se lo copié. Además, es uno de nuestros autores que aparece en el archivo de la palabra, habiendo grabado del año 1983. Tanto tiempo, ¿no parece? Después les quiero dar gracias especiales a Aida Meredith, que organizó este evento tan estupendo. Es directora del Departamento Español de la Universidad de Maryland. Y un gran gusto tener aquí a toda la Universidad de Maryland del Departamento Español, especialmente a Saul Sosnowski, que es un viejo amigo. También a Talía Guzmán González, que es una refugiada de Maryland y está trabajando para nosotros ahora. Y es el gusto tenerla acá. Bueno, con ustedes, Aida Meredith. Bueno, bienvenidos, gracias por venir desde la Universidad de Maryland, que está bastante lejos, y entendí que el metro estaba tarde, etcétera, etcétera. Quiero agradecer enormemente a Georgette Dorn, que siempre nos acoge, ¿no? Con el apoyo del Hispanic Division de la Biblioteca del Congreso, hemos hecho varias actividades aquí, queremos continuar con esta colaboración. Mil gracias, Georgette, por recibirnos. Talía, mil gracias, porque sin ti también, que fuiste la liaison en todas estas cosas, no hubiese ocurrido. Y gracias a nuestros tres colegas que están aquí para honrar a Jorge Aguilar Mora, ¿no? Nuestro insigne emérito. Voy a decir una presentación de los colegas y una pequeña presentación de Jorge para darle la palabra directamente. Ya que tenemos que ser, básicamente hay que salir de la biblioteca antes de las 5:45. Es un edificio federal. Por favor, no se olviden de llenar el survey, ¿no? Que Talía nos ha proveído para que eso. Estamos aquí con tres profesores de nuestra universidad, de nuestro departamento, que en realidad están aquí para presentar este maravilloso libro de Jorge. Son Ryan Long, Laura de María y Hernán Sánchez Martínez de Pinillo, ¿no? Brevemente les voy a decir un poquito de cada uno. Por supuesto, el profesor Ryan Long, ¿no? Este especialista en México, en toda la literatura, la política de la traducción cultural del México del siglo XIX y XX, ¿verdad? Es el autor del libro Fictions of Totality, The Mexican Novel, 1968, and The National Popular State, ¿no? Doctorando de la Universidad de Duke, y ha escrito sobre muchos escritores mexicanos y latinoamericanos, y también sobre Jorge Aguilar Mora, ¿no? La doctora Laura de María es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y doctorada por la Universidad de Washington en San Luis. Se especializa en la literatura del Cono Sur y, por supuesto, en las relaciones del siglo XIX y XX, ¿no? Su más reciente libro, Buenos Aires y las Provincias, Relatos para Desarmar, de Beatriz Viterbo, ganó el premio de LASA, ¿no? Recientemente del Cono Sur. Y, por supuesto, también escribe creativamente y está aquí para conectar el libro de Jorge con el siglo XIX. Por último, el profesor Hernán Sánchez Martínez de Pinillo, que estoy, fíjate todos tus apellidos correctamente, Hernán. Tiene dos doctorados, uno por la Universidad Complutense de Madrid en literatura medieval y otro por la Universidad de Columbia en New York en literatura del siglo de oro. Son sus dos grandes especializaciones. Es el miembro correspondiente de la Academia Real de la Historia, ¿no?
el autor de una edición importante del siglo, de un manuscrito del siglo XV, ¿no? Y muchos artículos sobre Cervantes, Lope de Vega y Quevedo, ¿no? Con eso, les digo que están aquí precisamente para presentar el último libro de Jorge Aguilar Mora, Sueños de la Razón, y les voy a decir brevemente algunas cositas sobre Jorge, que añaden algo a lo que Georgette ha dicho. Jorge Aguilar Mora nació en Chihuahua en 1946, ha revelado su edad, Jorge, y creció en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios universitarios, primero en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego en el Colegio de México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en París y en dos instituciones, la École Pratique des Hautes Études de l'Amérique Latine, en la École Pratique des Hautes Études, donde siguió seminarios con Roland Barthes y Gérard Genet. ¿Okay? Incluyeron francés solamente para torturarme, ¿verdad? Bueno. En Europa comenzó su carrera de profesor universitario en la Universidad de Toulouse-Lautrec y continuó como lector en Princeton University y luego como profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. También ha sido profesor invitado a universidades de Puerto Rico y de Ecuador. Y finalmente, a partir de 1981, enseñó en la Universidad de Maryland, de donde se jubiló en el año 2010. Además de sus actividades universitarias, Jorge Aguilar Mora ha ejercido el periodismo cultural, colaborando en varios comités editoriales de revistas y publicando reseñas, artículos y traducciones durante varios años. Además de esta actividad, Aguilar Mora ha publicado 3 novelas, 6 libros de poemas, ensayos sobre la Revolución Mexicana, sobre Octavio Paz, sobre Juan Rulfo, sobre diversos escritores latinoamericanos y recientemente sobre el siglo XIX. No voy a enumerar estos textos porque muchos de ustedes lo conocen y sabemos el valor que tiene y el valor que tiene el trabajo de Jorge en México, ¿no? A nivel de la alta cultura. Pero también quiero mencionar que su último libro ha causado tremenda sensación en Facebook. Y hoy en día eso es lo que aspiramos todos. No, sin más, le doy la palabra a Ryan Long. Bueno, muchas gracias, Aida. Gracias a todos por venir esta tarde. Gracias a la Biblioteca del Congreso por ofrecer este espacio y a Laura y Hernán por compartir conmigo este espacio y a Jorge por escribir lo que has escrito. Es un honor y un placer poder participar en la celebración del libro de Jorge Aguilar Mora, Sueños de la Razón, 1799. Y 1800, umbrales del siglo XIX. Por favor, permítanme iniciar mis comentarios con una breve explicación de las influencias que han ejercido la obra del profesor Aguilar Mora sobre los modos en que yo he intentado pensar en la literatura. Hace algunos años, el profesor John Kraniauskas, un miembro de mi comité de tesis, me dijo que había que leer a Jorge Aguilar Mora, y en particular sus novelas Cadáver lleno de mundo y Si muero lejos de ti. Cuando el profesor Kraniauskas me dijo esto, lo hizo con un tono que mezclaba el asombro con la sugerencia clara de algún tipo de reto. En ese entonces, a lo mejor sabía tan poco como hoy, seguro he olvidado lo que antes sabía y lo que he aprendido desde entonces no lo habrá reemplazado, y seguramente no conocía todavía la obra de alguien que resultaba tendría que haber conocido. No me enteraba de modo pleno el porqué del reto que sentía en la voz del profesor Kraniauskas hasta que empezara a leer Cadáver lleno de mundo, una comprensión que se volvía más fuerte, pero a la vez más inspiradora al leer Si muero lejos de ti. Mi lectura de esta segunda novela me llevó a escribir una de mis primeras publicaciones de crítica literaria y definitivamente la primera que, de algún modo todavía tan difícil de explicar como de experimentar de nuevo, me dio una sensación de placer que resultaba, si me acuerdo bien, de la combinación de poner palabras en la página, pensar y crear. Esa publicación, la mía digo, se concentraba en un aspecto extraño, si no insólito, de la novela del profesor Aguilar Mora. En Si muero lejos de ti,
hay varios personajes cuyos rostros se han transformado por cirugías plásticas en representaciones fidedignas y móviles de una serie de cuadros, cuyas fechas de creación van desde la mitad del siglo XIV hasta los finales del siglo XVI, desde la Anunciación de Simone Martini, de hacia 1330, hasta el niño con un cesto de frutas de Caravaggio, de hacia 1590. La representación sumamente convincente de la figura tridimensional de la figura, en el cuadro de Caravaggio, se contrasta fuertemente con la impresión de algo bidimensional y distorsionado que la imagen de Martini produce en los ojos de cualquier persona que haya tenido la suerte de ver la obra de Caravaggio, u otro ejemplar de ese modo por lo visto más moderno de retratar al ser humano. La reflexión sobre la percepción que se manifiesta en Si muero lejos de ti, la cual se basa, por lo menos con respecto a los cuadros, en la simultaneidad, y vale la pena recalcar el aspecto tanto temporal como espacial de este término, la simultaneidad de maneras de representar el rostro y el cuerpo que varían mucho y cuyas variedades provienen de diferentes contextos estéticos, sociales, políticos y religiosos, es una reflexión que el profesor Aguilar Mora sigue llevando a cabo en el libro que estamos reconociendo hoy. Sueños de la razón también nos obliga a pensar en la posibilidad de adoptar una perspectiva que supuestamente se ha superado por otra, cuya proximidad al presente parece ser la razón central por otorgarle su dudosa y sospechosa superioridad. Sueños es un libro histórico que refleja la fuerza historiográfica de otras obras del profesor Aguilar Mora, por ejemplo, sus trabajos sobre la Revolución Mexicana y la escritura de Nelly Campobello. Y Sueños es también una obra que depende de la ficción. Su narrador es un testigo inventado que nos describe el ambiente filosófico de 2 años al principio del siglo XIX desde la perspectiva de alguien que no sabe de lo que sigue. Propongo que la vuelta a ese momento en Sueños es análoga a la vuelta al cuadro de Martini desde un momento después de Caravaggio. La simultaneidad de los 2 años que señalan no solamente el comienzo del siglo XIX, sino también esta nueva serie de libros del profesor Aguilar Mora, apoya mi propuesta porque se puede, y hasta se debe, imaginar a Martini y Caravaggio como puntos de partida paradójicamente contemporáneos. Déjenme, por favor, darles una breve descripción del cuadro de Martini. En algún mundo, me gustaría poder haberles mostrado una imagen del cuadro en PowerPoint, pero les aseguro que no es exclusivamente flojera por mi parte lo que me ha hecho reconsiderar la ventaja de ese gesto. Pues el cuadro tampoco aparece en Si muero lejos de ti, así que hay un precedente importante. Además, y más en serio, su ausencia en, y esta es una paradoja llamativa, ausencia en, la novela, obliga a los lectores a buscarlo, por un lado, y por otro lado, el lado más importante, pensar en la imagen hecha de palabras, la cual resulta ser otra yuxtaposición que forma parte de la simultaneidad por la cual la obra del profesor Aguilar Mora se destaca, la simultaneidad de modos de representación que nos obliga a pensar en la elaboración de estos también. En la Anunciación de Martini, la cual es un tríptico, la Virgen se retrata en el momento en que recibe la palabra de Dios del arcángel Gabriel. La escritura acompaña la imagen en el cuadro. Las palabras de Gabriel que interpelan a la Virgen aparecen en la superficie de madera y pintura al temple. El cuerpo y la cara de la Virgen demuestran la fuerza física de la interpelación, una manifestación física quizás aumentada con el proceso de la pintura a temple
y su incorporación de materias animales que vuelvan a cierta forma de vida al servir como parte del proceso de pigmentación. En su análisis del cuadro de Martini, Anne van Dyck explica que la posición de la mano, la expresión en la cara y la postura de la Virgen señalan desconcierto y sorpresa. Escribe van Dyck, Mary seems to recoil from the angel's greeting, as though from a physical object. Indeed, the angel's words float mysteriously, with an actual physicality appropriate to the weightiness of their import. La asociación entre la palabra, el cuerpo, y la interpelación trascendental en el cuadro de Martini vuelve de modo tremendo en Si muero lejos de ti, cuando la novela presenta una versión acertada, por ser grotesca, de la ascensión. Martina, el personaje de la novela que encarna literalmente el cuadro de su pintor casi epónimo, se levanta del suelo, en lo que también parece ser una parodia de Remedios la Bella, pero no sé. Levanta del suelo a causa de una luz misteriosa que se apodera de ella y luego la transforma en, citando de la novela, cúmulos de luz. Esta ascensión resulta ser violenta y deja una cicatriz en el cielo, y otra vez cito la novela. La cicatriz es una bóveda de jirones como si se hubiera descascarado y detrás solo se viera la solidez del vacío en un negro inexpresable. Después de volver a la tierra, Martina comunica a sus compañeros que ella ha visto la masacre de Tlatelolco, un evento definitivo de la historia mexicana y también de la vida y obra del profesor Aguilar Mora. La Virgen Martina, entonces, no es la fuerza mediadora entre Dios y los seres humanos. Es la fuerza mediadora entre la violenta ideología totalizadora del Estado y sus consecuencias físicas y fatales. Los compañeros de Martina experimentan Tlatelolco de modo somático, y cito otra vez de la novela. Sus cuerpos ya entendían aunque ellos no entendían. Sus cuerpos comenzaban a contorsionarse de dolor por esa voz de la vida que les hablaba directamente en la sangre, en los huesos, en los nervios, en los músculos. Fin de cita. Esta encarnación de la totalidad, reflejada ahora irónica pero gravemente en la figura distorsionada de la imagen de la Virgen en el cuadro de Martini, revela los efectos destructores del deseo de explicar todo desde una posición trascendental, o sea religiosa o políticamente sostenida. El deseo de la totalidad es lo que pudiera describir Sueños y la serie a la que formará parte. Pero un aspecto genial de Sueños es que su vuelta al pasado como si fuera un presente sin el futuro que todos reconozcamos, demuestra el porqué de la fuerza seductora de la totalidad y una posibilidad de dejarse seducir a la vez de estar consciente de sus posibles consecuencias destructoras. El tema de la totalidad emerge claramente en Sueños, en su discusión de filosofías ambiciosas, por ejemplo, las explicaciones del joven Hegel sobre el espíritu de la época. El testigo al umbral del nuevo siglo XIX conecta sus comentarios sobre Hegel con citas de la revista Ateneum, editada por Wilhelm y Friedrich Schlegel, y llega a una conclusión sobre lo que él designa, y cito aquí al testigo del libro Sueños, una nueva sensibilidad y una percepción inédita de los valores contemporáneos. Y la conclusión es, y cito de nuevo, el sentido de la historia no es la suma de los hechos, sino el tejido de las tendencias presentes en cada momento. En la próxima página de Sueños, una referencia a Herder al lado de una discusión de Kant invita a los lectores del libro del profesor Aguilar Mora a considerar las ideas de dos pensadores en contra del predominio, por lo menos en términos de discusiones generales de la historia de ideas, del segundo, es decir, Kant sobre Herder.
Y esta invitación presupone un tejido de tendencias cuyos hilos no se han agotado todavía, ni mucho menos de modo definitivo. El método del libro del profesor Aguilar Mora demuestra la densidad del presente, sugerida por la imagen del tejido en su concentración extensa sobre relativamente poco tiempo. La ambición totalizadora implícita en el proyecto que quizás haya motivado ese nivel de concentración resulta demostrar mucho más que la posibilidad de que tal ambición se satisfaga. Al contrario, demuestra que todavía y siempre queda mucho más por decir. El énfasis en el tejido y la sensación de que mucho queda por decir permite que los lectores de sueños experimenten la simultaneidad de tal manera que la supuesta supremacía de una idea sobre la otra no se garantiza todavía, o nunca, y así el libro invita a sus lectores a seguir los hilos por lo visto perdidos o derrotados de la historia vista, no como suma, sino como tejido. Semejante al testigo inventado del texto epónimo de Borges, el profesor Aguilar Mora, con sueños, se podría poner a sí mismo, ese sí mismo similar a los dos o más Borges en Borges y yo, al lado del autor de Si muero lejos de ti. En términos de género literario, Si muero es primero una construcción de la totalidad, su encarnación, por ejemplo, en la figura de Martina, y segundo, una reflexión crítica sobre la totalidad. Mientras que Sueños es primero una reflexión y segundo, una encarnación. Esta tensión genérica encuentra un paralelo en una tensión temporal. El pensamiento sobre la simultaneidad y la totalidad que persiste en las dos obras demuestra que el pensamiento, como el del testigo en sueños, mueve de modo desdoblado por el tiempo. Permite una vuelta al pasado y una vuelta del pasado, sin que ninguna vuelta se supere a la otra, ni en la arrogancia arrasadora del presente, ni en la nostalgia paralizadora del pasado. La obra del profesor Aguilar Mora subraya la tensión vital que caracteriza este desdoblamiento temporal, una tensión que dialoga con fuerzas totalizadoras tanto como las resiste. Gracias, Jorge. Gracias al profesor Long y esta contextualización de Sueños de la Razón en relación a la narrativa anterior del profesor Aguilar Mora. Ahora llamo a la profesora Demaria, que nos va a hablar del siglo XIX y Aguilar Mora. Y otras cosas. Esperen que bajo esto porque... muchas gracias a Eida, a Georgette y a Talía por permitirme estar hoy acá y a tener estas pequeñas palabras sobre Sueños de la Razón de Jorge Aguilar Mora. Pero sobre todo quiero agradecer a Jorge una serie de sobres que he recibido a través de varios años y la generosidad que ha tenido desde el principio hacia mí y hacia mi escritura y la generosidad de ser un gran lector conmigo. Y ahora voy a leer porque si no, no puedo decir lo que quiero decir. ¿Cómo se puede medir, aunque esa no es la palabra, los umbrales que inscriben este libro de Jorge Aguilar Mora? ¿Cómo hacer, me pregunto, para armar una narrativa que sea solo una invitación, una flecha que apunte a ese libro y les diga a ustedes, vayan allí? ¿Cómo, en definitiva, hacer que estos apuntes sean solo un desplazamiento que invite a la lectura de esta obra? Un modo, me digo, de hacerme telón antes de la representación, para abrir mis palabras y dejar paso a eso otro que de verdad importa y que va a ocurrir sobre el escenario. Flecha, telón, cartel de neón, invitación.
No puedo ofrecer una reseña o hacer una introducción, ni siquiera proponerles un comentario, mucho menos una apostilla. Hay que hacer un paso al costado. Eso es lo primero que quiero marcar para señalar estos umbrales del siglo XIX, de los cuales Sueño de la Razón, 1799-1800, es solo la primera parte. Si ese es el propósito, dar un paso al costado, entonces hay un solo modo de comenzar. Decir, por ejemplo, que de nada vale tratar de poner esta obra en diálogo con los textos recientes que se han escrito sobre el siglo XIX, la tradición crítica que se empeña en inscribir ciertas ficciones fundacionales, que es lo que me han pedido que hoy haga. Digo, no vale la pena ponerlo en diálogo con estos textos, porque Sueños de la Razón hace lo que estos textos no pueden hacer. Es decir, va trazando paso a paso, texto a texto, pensador a pensador, cómo se van hilvanando los fundamentos de la cultura occidental. Quiero decir, Sueños de la Razón pone en diálogo una serie de textos para mostrarnos cómo se construye el sujeto, la revolución, el tiempo, el espacio, la ciencia, la autoconciencia, la división del sujeto y el objeto, el poder, el yo, la unidad, el fragmento, la totalidad, el pensamiento mecanicista, lo sublime. O dicho de otro modo, Sueños de la Razón tiene mucho más que ver con esos textos mismos sobre los que, con los que reflexiona, que con cualquier otro texto o estudio del siglo XIX. Como ellos, como esos textos que enhebra, como ese tejido del que hablaba Ryan, Sueños de la Razón piensa la cultura occidental y por eso hay que tomar a Sueños de la Razón como lo que en realidad es, una reflexión filosófica que se mete literalmente con el orden de las cosas, los límites del mundo, la invención del hombre y la formación del individuo, con las ciencias naturales y los bordes de la razón, con un yo autoconsciente que piensa su construcción, mientras se pregunta sobre la unidad y reflexiona sobre los alcances de la totalidad. Una reflexión filosófica, pienso, mientras leo. Es un gesto que leemos y reconocemos en Foucault, sobre todo en el Foucault de las palabras y las cosas, aunque no sé si a Aguilar le gustará esa comparación. En Derrida, en Nietzsche, en Deleuze o en Benjamin, pero también en las obras que Aguilar desmenuza en Sueños, en la crítica de la razón pura de Kant, en Lucine y en los fragmentos de Schlegel, en las cartas de Madame de Stael, en Novalis. Es un gesto que lo pone Aguilar en compañía de nuestra propia tradición filosófica en castellano, Borges, Unamuno, Ortega, Dussel. Es un gesto que, por supuesto, no pasó desapercibido a la gente de la editorial Era de México. Es un gesto, me digo, que no pasó desapercibido aquí, porque Sueños de la Razón es un acontecimiento. Y uso esa palabra sabiendo lo que digo. Sueños de la Razón es un archivo en el que nosotros, como lectores, podemos ir reconstruyendo la producción de cada uno de los conceptos que manejamos hoy y que los usamos, a veces apelando a definiciones operativas, pero que en realidad no nos atrevemos a sentarnos a definir, porque eso implicaría trazar una narrativa donde deberíamos observar los matices, las diferencias, las peculiaridades de cada corriente filosófica, de cada pensador, de cada obra. Y eso que nosotros no hacemos, que los ensayos sobre el siglo XIX no hacen, es lo que hace Sueños de la Razón. Se dedica a descomponer para nosotros cada uno de esos conceptos que usamos libremente para mostrarnos los matices. Por eso, Sueños de la Razón es una enciclopedia. Pero entendido este término desde el Bits de la Gudarza del Schlegel, es decir, como, y cito, una síntesis de teoría de la ciencia y teoría del arte, que como tal tiene la capacidad de ir en busca del encuentro inesperado o improbable,
que permite el descubrimiento, la invención, pero sobre todo la inscripción de las afinidades que no son identidades y que pueden ser diferencias absolutas ya presentes en el mundo o que inventa lo que todavía no existe. Fin de cita. Una enciclopedia, insisto, que, y vuelvo a citar, como el libro que piensa Schlegel, no es totalizador ni presupone un todo constituido como muchas enciclopedias aparecidas en este siglo. Por el contrario, se trata en cambio de pensar esa enciclopedia, dice ahora Novales a través del narrador de Sueños, como, y cito, estudios o experimentos de un escritor que la escritura como arte o como ciencia realiza o intenta realizar. Fin de cita. Entonces, lo que surge es una enciclopedia que articula una fuerza intelectual, sensorial, emocional, que permite al mismo tiempo conectar todo, tanto lo semejante como lo diferente, y reconocer al mismo tiempo que ese todo siempre está por construirse, que siempre es un fragmento. Una enciclopedia, insisto, que se presenta como las nebulosas tal como las ve Herschel por su telescopio cuando hace el barrido del cielo y nos acerca y nos hace ver, y cito, la revelación de la complejidad del universo y nos descubre, dice el narrador, racimos de ideas donde antes no había sino nebulosas y nos apunta más nebulosas detrás de los racimos hasta que la atención nos permita ver que la aparente claridad de su mirada o pensamiento no es sino una relativa al hecho de que la proliferación de ideas convierte su posición en una nebulosa más. Fin de cita. Así, la enciclopedia que es Sueños de la Razón nos libera de la dirección única y nos entrega el azar de la analogía de las simpatías universales, de las asociaciones e intervenciones, mientras nos abre y nos hace cómplices, dice Aguilar, de la sinrazón y de la incomprensibilidad, y nos obliga a aceptar la imposibilidad de conocer las ideas con mayúscula, mientras expone una vida que ya no depende de la supuesta inefabilidad de los experimentos y nos hace ver un modo diferente al delimitado por el cálculo. Y todas estas son citas de Sueños, no son mías. Yo las enhebré. Un mundo donde la razón sueña y donde la poesía y la novela y la música y la pintura, nos muestra Aguilar, acceden a un pensamiento que en su proceso conceptual no es diferente al científico, pero que al mismo tiempo lo supera. Así se funda una teoría del conocimiento abarcadora, donde no hay abismos entre la filosofía, la filología, la retórica, la poesía, la religión y la ciencia. ¿Cómo mostrar brevemente los alcances de esta enciclopedia? ¿Cómo narrar la complejidad de los conceptos que Aguilar Mora piensa y enuncia? ¿Cómo conjugar esos racimos de pensamiento que construyen los umbrales y que, como establece el narrador, permiten y dar entrada al siglo XIX? Apelo de nuevo a la imagen del telón. Volverme flecha, telón, cartel de neón, invitación. Pero mientras las lecturas de ustedes se produce, los invito a sorprenderse con el siguiente encadenamiento que por mis carencias aparece como lista. Un listado, les propongo, que quiero aclarar es incompleto, balbuceante y que no logra presentar la reflexión epistemológica y los matices que el narrador de Sueños de la Razón se empeña en delimitar. Un modo burdo, lo admito, de reducir esta obra que, como dije, es un acontecimiento. Y empiezo entonces así como puedo. Los caprichos de Goya, el Bildung y el prototipo de Goethe, el estado estético de Schiller, la noche de Novales, los hombres honestos de Marechal, el panorama de Barker, el panóptico de Bentham, las nebulosas de Herschel y su barrido del cielo,
la Naturphilosophie de Schelling, la anatomía comparada de Bichat, el espacio absoluto de Newton y de Euler, la polémica entre Clark y Leibniz, el giro copernicano de Kant y sus juicios estéticos, los cuartetos para piano de Beethoven, el Eudophysicon de Lautenborg, el yo de Nietzsche, de Fichte, la ironía y el beat de Schlegel, la mecánica celeste de Laplace, el dolor y la pasión en las cartas de Madame de Stael, la vida cultural de Jena, los amores de los hermanos Schlegel por Caroline, la constitución francesa del año 8, el deseo y el placer, ambos desnudos, del marqués de Sade, los ejercicios espirituales de los jesuitas, la física del mundo de Humboldt y sus viajes con Bonpland, la diferencia entre el clavecín de Mozart y el pianoforte de Beethoven, la naturaleza como visión de William Blake, los sueños de Richter, la revista Ateneum, lo sublime de Burke, el discurso de Robespierre en pleno terror, la pintura de Jacques Louis David, las sonatas de Haydn. Puedo seguir, pero no lo hago. En cambio, cierro parafraseando una cita de Herschel, que por supuesto la tomo de Sueños de la Razón. Ver es un arte, dice Aguilar Mora, que dice Herschel, cuando cuestionan su mérito de descubrir con un telescopio no muy potente Urano. Puede ser que ver sea un arte, ya que como explica Herschel, encontrar una estrella con el telescopio y seguirla, cito, es casi lo mismo que si se me pidiera que yo le hiciera tocar una de las fugas de Handel en el órgano. Ver es un arte, no lo discuto. Sin embargo, lo que pienso luego de acompañar al narrador de Sueños de la Narración es que también leer es un arte, al igual que lo es el barrido del cielo, que monta Herschel para leer los cielos y que consiste, nos explica el narrador, en manipular el telescopio, no horizontal sino verticalmente, recogiendo todos los astros como pasan por la línea de su visión, gracias a la rotación de la Tierra, un método único que requiere largos periodos de observación, de 7 a 8 horas seguidas, también sin ninguna pausa, y a veces las sesiones se prolongan hasta las 12 o las 14 horas. Fin de cita. Así llego a mi final y abro este telón hecho de mis palabras para dejarlos a ustedes con la visión de Aguilar sobre un libro, o mejor, sobre varios libros, como si fuera un capricho de Goya mostrándonos a nosotros que escribir, como leer y ver, es un arte que consiste en encontrar una estrella y seguirla para recogerla como se pueda en un texto que nunca se acaba, que está siempre cambiando, girando como la Tierra en el firmamento, recorriendo nuevos caminos como el mundo en el espacio. Y eso dice el narrador de Sueños, que dice Schlegel, es lo que hace que un texto se vuelva clásico. Y esto es precisamente lo que yo les digo a ustedes. Sueño de la Razón se desplaza, se fragmenta, se desliza como una inscripción de las paradojas de Zenón, y eso es, me digo, lo que generalmente pasa con lo clásico. Gracias. Gracias a la profesora Demaria por esta lectura de los sueños como un acontecimiento y para demostrarnos que en realidad tiene un poder hipnótico, ¿verdad? Y así que todos a leer eso inmediatamente. Le doy la palabra al profesor Sánchez Martínez de Pinillo. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí y es para mí un honor, un placer esta oportunidad de poder hablar del último extraordinario libro de mi maestro y amigo Jorge Aguilar Mora.
Empezando con la portada, ¿no? Nos muestra el aguafuerte Sueños. El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? La portada de Sueños de la razón, umbrales del siglo XIX, tiene este aguafuerte fechado precisamente en 1698. Vemos, los que lo recuerdan, ¿no?, que la postura del personaje, con la cabeza boca abajo entre los brazos sobre una mesa, parece indicar a alguien dormido. Pero su posición no acaba de sugerir el abandono corporal del sueño, sino, o también, a alguien que se cubre el rostro ante la monstruosidad que le acosa y rodea. La explicación literal consiste en que la fantasía desprovista de razón tiene efectos monstruosos, pero la escena va más allá de un posible designio moralizante que afirmase la alternativa a la razón es la monstruosidad, pues también cabe entenderla de otro modo, como la razón ensoñada, o incluso la razón es un sueño con efectos de pesadilla. Se trata de una imagen premonitoria. Muchos optimismos ilustrados tendrían consecuencias desastrosas, como le había ocurrido a Prometeo. El tono profético, sin el cual el cuadro queda en moralina chata, contiene una visión de la lógica profunda, paradójica de la realidad histórica, y como ocurre en los mitos, difícil de expresar racionalmente. El aguafuerte de Goya sintetiza de modo inmejorable el proyecto de Sueños de la razón 1799-1800, umbrales del siglo XIX, plasmar el campo de experiencia del presente histórico en la encrucijada entre dos siglos, revivir la crisis o escisión de caminos y decisión en el cruce de direcciones a seguir en el tránsito del siglo de las luces al siglo XIX. Una encrucijada entre tradición e innovación, antiguo régimen, revolución y terror. Un cruce de caminos repleto de ilusiones, inminencias, iniciativas y ensayos, pero amenazado a la vez por todos los monstruos del aguafuerte de Goya. Sueños de la razón se instala así en el quicio dramático entre necesidad y posibilidad, en aquel devenir de 1800, en la ecuación dinámica entre el pasado y el porvenir, la razón pura y la ensoñación romántica. El prefacio al lector introduce el marco teórico en cuatro categorías interconectadas. Desde aquí, Jorge Aguilar Mora hace de la historia una perspectiva filosófica válida a través de los conceptos siguientes: perspectiva y testigo, narración y marco temporal acotado por la noción de futuridad. Para Aguilar Mora, la historia no se identifica con el pasado. Lo que verdaderamente ha muerto y ha pasado no es historia, sino algo trivial. Si hay pasado, lo habrá como presente y actuando en nosotros. Por ello, a fin de comprender el pasado, es preciso revivirlo, hacerlo presente. Aclaremos de partida, sin embargo, que esta concepción de la historia en Sueños de la razón es profundamente diferente, casi contraria a la llamada filosofía de la historia. La tentación de la filosofía de la historia ha sido siempre partir de un esquema y tratar de confirmarlo en el pasado. Se trata en la filosofía de la historia de comprobar que efectivamente las cosas han acontecido conforme a dicho esquema o construcción mental. Lo que propone Aguilar Mora es radicalmente distinto: descubrir la razón desde el interior del argumento de la historia. Por lo general, las filosofías de la historia han sucumbido al espejismo de lo definitivo, porque partían de una idea de lo que la historia tenía que ser, y a partir de allí buscaban su cumplimiento. Sueños de la razón propone, al contrario, una interpretación de la historia cultural como apertura desde múltiples ángulos, una tarea siempre en proceso, siempre inacabada, pues la comprensión de vidas ajenas en el pasado, la aprensión de un mundo histórico, no descansa, a diferencia de la filosofía de la historia, en certezas absolutas. Sueños de la razón principia con el planteamiento ya teorizado por Nietzsche de que esta aprehensión del pasado solo es posible desde una determinada perspectiva. Lejos de ser la perspectiva la deformación o manipulación de lo real, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier lugar o tiempo resultase siempre idéntica sería un concepto absurdo. La sola perspectiva falsa es aquella que pretende ser la única, ¿no? Lo falso es la utopía, la verdad no localizada, contemplada desde un lugar ninguno.
Por ello, el proyecto de análisis histórico del siglo XIX, del que Sueños de la Razón es la primera entrega, surge emplazado en años y estructurado por las perspectivas intransferibles de los pensadores, artistas, científicos, poetas y músicos del siglo XIX. Cada actor del drama histórico encarna un punto de vista intransferible sobre el devenir en 1800. Lo que no percibe no lo puede ver otro. Los autores convocados constituyen cada uno un órgano insustituible para nuestra comprensión de la realidad humana en el pasado. Otra categoría es la de testigo, ¿no? Los testigos son los personajes del drama en su lucha con el entorno por ser el personaje que son en proyecto. Al situarse en el punto de vista de otras vidas que no son la nuestra, el autor, en un esfuerzo máximo de evasión de sí propio, se ha obligado a intentar verlas no desde nosotros del siglo XXI, sino desde ellas mismas, de los sujetos que las encarnaron. Los testigos son movilizados, dinamizados, por medio de procedimientos novelísticos de los que, como ha señalado Ryan Long, el autor es un consumado maestro. El buen novelista nos deja en libertad para hacer valoraciones. No encierra a sus personajes en juicios de valor, sino que nos los muestra, nos satura con la presencia directa de sus palabras. Por ello asistimos a sus auténticas conversaciones, cartas y diarios. Pero quizá la categoría teórica más audaz, como ha sido ya señalado, sea la deliberada autoimposición sobre el narrador de la misma perspectiva temporal, acotada, limitada, de sus personajes. La participación en el mismo universo común de acontecimientos, ideas y proyectos. Aquí reside la generalidad metodológica del historiador. Retornar al pasado, no desde nuestro presente, sino desde aquel remoto, paradójicamente pretérito futuro. Hacer memoria es también una forma de imaginación reconstructiva. El riesgo, ¿no?, de los relatos memoriosos es que se reduzca el pasado a mero objeto, instalados los memoriosos en la cómoda atalaya de un presente absoluto. Aguilar Mora, en cambio, narra desde la indecisión constitutiva del presente con respecto a su porvenir. La imaginación creadora mira, instalada en el pasado, hacia el futuro en cuanto a conciencia anticipativa, porque lo inquietante, lo peligroso es siempre el futuro, no solo por indeterminado, sino por su carácter abierto tanto a la posibilidad de lo mejor como de lo peor. Por ello, el reenvío en Sueños de la Razón del pasado al presente le devuelve a este su densidad y envergadura en cuanto campo efectivo de la experiencia. En lugar de orientarnos a la cultura del siglo XIX como una tierra firme de seguridad y de prestigio, el pensamiento vuelve a brotar marcado por su inquietud y potencia originales, por la inseguridad y energía con que fue creado. Escribió Novalis que la filosofía es radicalmente antihistórica, va de lo futurible y lo necesario a lo real. Es la ciencia del sentido de divinación general. Explica el sentido del pasado desde el futuro, lo cual en la historia es el caso contrario. La historia observa todo aislado en el estado de naturaleza, desligado, ¿no? Esto piensa Novalis. Sin embargo, Sueños de la Razón, según la definición de Novalis, es filosofía en cuanto que va de lo futurible a lo real, pero es también historia en cuanto observa con rigor documental lo realmente acontecido. Se trata nada menos que de una revolución en el punto de vista del historiador. En lugar de un historiador al revés, según la máxima de Schlegel, el narrador de Sueños de la Razón se traslada al pasado histórico para hacer del pasado mismo su punto de vista. Podría pensarse que esto ocurre hasta cierto punto en la novela histórica, donde el autor tiene también que imaginar sus personajes y presentarlos en tensión hacia el futuro, anticipando lo que esperan o temen, y tiene así que mostrar sus horizontes proyectivos. Sin embargo, la diferencia estriba, primero en la artificiosidad aneja a la novela histórica.
una artificiosidad que consiste en la permanente colisión entre dos horizontes, el histórico, empírico, factual, y el imaginario o novelesco. Ortega y Gasset ha escrito a este respecto que, como cada horizonte exige una acomodación distinta de nuestro aparato visual, tenemos que cambiar constantemente de actitud. No se deja al lector soñar tranquilo la novela ni pensar rigurosamente la historia. En cada página, el lector de novelas históricas vacila, no sabiendo si proyectar el hecho y la figura sobre el horizonte imaginario o sobre el pasado histórico, con lo cual todo adquiere un aire de falsedad y convención. El intento de hacer compenetrarse ambos mundos produce solo la mutua negación de uno y otro. El autor de novelas históricas nos falsifica la historia, aproximándose demasiado, y desvirtúa también la novela, alejándola con exceso de nosotros, hacia el plano abstracto de la verdad histórica. Puede recordarse cómo la novela nació de presentar la ficción como historia en El Lazarillo y en El Quijote, la novela moderna. En Sueños de la Razón, la historia renace al representarse no como novela histórica, sino como narración desde los proyectos verdaderamente acontecidos. El relato del pasado desde el futuro da razón de la historia misma al descubrir en ella su argumento de novela. No es novela histórica, es ensayo histórico, cultural, enciclopédico, revelador de la estructura íntima de la historia. Y esta estructura es en sí misma relación, incertidumbre, novela. Los personajes, sus ideas, pensamientos y palabras nacen en Sueños de la Razón hacia el futuro, se alumbran condicionados por el futuro, con ilusión, como proyectos. La historia clásica tradicional nos presentaba hombres y pensamientos como efigies o tesis desde sus consecuencias, anacrónicamente. La filosofía de la historia, desde la razón abstracta y geométrica, detenía, ¿no?, paralizaba el movimiento íntimo de los acontecimientos. Por el contrario, Aguilar Mora descubre la razón histórica ligada a la función anticipativa en el seno del devenir mismo. La trama temporal del libro coincide y revela así además una tendencia del siglo XIX, la eliminación de la teoría de las sustancias y su reemplazamiento perdón. Por las funciones. Si en Grecia, en la Edad Media, se decía que los actos son consecuencia y derivados de la esencia, en el siglo XIX se considera como un ideal lo contrario. El ser no es más que el conjunto de sus actos o funciones. O sea, que hay una correspondencia entre esta teoría decimonónica o esta tendencia en las ideas del siglo XIX y la hermenéutica de la obra. Una hermenéutica que, como ya se ha dicho, es romántica y también barroca española, ¿no? Según de sus raíces en la obra de Baltasar Gracián. El pensamiento romántico es un pensamiento histórico y que gira en torno a la historia, ¿no? La historia comprendida románticamente, ¿no? Y en ese sentido, además de un ejercicio brillante en el método de la razón histórica orteguiana, Jorge Aguilar Mora aprende el pensamiento de 1800 desde una hermenéutica afín a la romántica, en los sentidos ya dichos, y también en el de Goethe, al descubrir una comunidad intelectual basada en unas históricas afinidades electivas. Novalis escribió en uno de sus fragmentos: sentido histórico puro es el sentido de la visión profética explicable desde la profunda e infinita conexión, ¿no?, de la totalidad del mundo. Para Novalis, la historia posee ante todo una virtualidad evocativa. Es la manera de entrar en el pasado y proyectarse hacia el porvenir, soslayando el presente. Novalis, en efecto, glorificaba el pasado, que no solo le parecía necesario para la intelección del presente, sino que en su opinión el presente como tal no existe y es simplemente el punto de conexión, el momento de ensamblaje entre el pasado y el futuro.
Jorge Aguilar Mora recrea así, en una prosa elegante y precisa, con la naturalidad de la comunicación epistolar, una red de relaciones, un mapa del mundo intelectual y personal, desde una hermenéutica romántica que convoca a los actores del drama en tanto variedades humanas coincidentes en sensibilidad y actitudes vitales. Sueños de la razón conexiona la totalidad de las esferas del conocimiento, la trama oculta de las conciencias donde se ligan ciencias, artes y letras, revelando que lo más esencial de todo hecho de conciencia, como escribió Diltay, es que se da en complejo, conexión, interdependencia y contacto con otros hechos de conciencia. Este es un todo, un conjunto en que cada parte está trabada. La hermenéutica jesuita y de Baltasar Gracián, que prolongan los románticos alemanes, es reapropiada por Sueños de la Razón, con el propósito de derribar las fronteras que separan las ciencias y las artes, la política y la música. El objetivo es reducir la totalidad del saber y el hacer humanos a una unidad última, de la que en un despliegue múltiple emerja la totalidad de cuanto el hombre ha excogitado y realizado a lo largo del tiempo. El proyecto de historiar desde todos los ángulos el siglo XIX es émulo también de los magnos proyectos intelectuales y científicos de Goethe o de Novalis, sobre quien bromeó Friedrich Schlegel. Hardenberg se dispone a hacer una masa con la religión y la física. Va a resultar un revuelto curioso, escribió en una carta. En ellos y en consonancia con el magno plan que el poeta se había trazado, encontramos expresiones tan peregrinas como física espiritual, música química, fisiología poética o historia física. Pero en lugar de un curioso o indigesto revuelto, Sueños de la Razón ilumina y devuelve estas categorías a su estado embrionario, renacidas como problemas que resolver y tareas urgentes a realizar. Aprendemos, tras Schiller, la vinculación entre belleza y vida moral, al mismo tiempo que asistimos a la construcción de los grandes temas del romanticismo alemán, la idea novaliana de libertad, la aspiración a lo infinito, la dialéctica sujeto-objeto, la concepción del arte y la acción humana en Fichte como victoria sobre la resistencia a la materia, las ideas de Schelling en su filosofía de la naturaleza, la fuerza, atracción, repulsión como lo que conforma la totalidad del cosmos, la idea de que la naturaleza es espíritu visible y el espíritu naturaleza invisible, la teoría en Novalis del hombre como microcosmos y el mundo como macroántropos, y siempre desde sus raíces en el pensamiento barroco español, en especial en la obra de Baltasar Gracián. En un ensayo sobre Goethe, con ocasión del centenario de su fallecimiento, reclamaba de un historiador alemán, el filósofo español José Ortega y Gasset, un nuevo modo de acercamiento a Goethe que captase el verdadero dentro de su vida. Cito, «La vida no puede ser mero objeto porque consiste en su ejecución, en ser efectivamente vivida y hallarse siempre inconclusa, indeterminada. No tolera ser contemplada desde fuera. El ojo tiene que trasladarse a ella y hacer de la realidad misma su punto de vista». A continuación, Ortega se lamentaba del defecto sustantivo de todos los libros alemanes hasta la fecha, 1932, sobre el autor del Fausto. Los autores trabajan sobre Goethe, pero no se habían hecho de él cuestión. No habían puesto en cuestión su obra, no habían trabajado por debajo de Goethe. Basta advertir, escribe Ortega, la frecuencia con que emplean las palabras genio, titán y demás vocablos sin perfil, que no usan ya más que los alemanes, para comprender que es todo ello estéril beatería goetiana. Por ello, concluía Ortega, de la estatua de Goethe estamos un poco fatigados. Y reclamaba, entre usted dentro de su drama, renunciando a lo convencional y estéril belleza de su figura. Preséntenos usted un Goethe náufrago en su propia existencia, perdido en ella, y que en cada instante ignora lo que va a ser de él. Ese Goethe que se sentía a sí mismo como una ostra mágica sobre la que transitan ondas extrañas. El deseo de Ortega ha sido por fin colmado por los sueños de la razón de Jorge Aguilar Mora. En Sueños de la Razón, las obras y vidas intelectuales de Hegel, Goethe, Schiller, Humboldt, los Schlegel, Haydn o los jesuitas americanos van brotando desde dentro, desde el corazón de la historia,
a la altura de 1800, desde el interior de su inédita perspectiva. En lugar de mirar el pasado desde la atalaya del presente, Sueños de la Razón funciona como un órgano, el más humilde de todos, y considera el pasado histórico no sub specie aeterni, sino sub specie temporis, en su concreción diferenciada y abierta al futuro. En cuanto a reconstrucción de unas síntesis históricas, las fechas 1799 y 1800 y de sus nexos estructurales, este es el movimiento mental verdaderamente creativo y poético de un historiador. Y este es el principio de la hermenéutica de Jorge Aguilar Mora. El camino recorrido en Sueños de la Razón ha exigido del intérprete una extraordinaria combinación de imaginación poética, rigor crítico documental y talento narrativo. Sueños de la Razón retrotrae el pasado a sus fuentes vitales para que asistamos a su nacimiento, diríamos, para obligarlo a nacer y ser de nuevo. Lo pone en status nascens ante nuestros asombrados ojos, como un recién nacido. La realidad histórica deja en manos de Jorge Aguilar Mora ser un objeto inerte y remoto y adviene a la categoría de lo vivo. En lugar de un pensamiento romántico y unos acontecimientos ya vistos para sentencia, hieráticos y momificados, al adentrarnos en Sueños de la Razón, instalados en la cadena inexorable y fatal del devenir, asistimos a la reapropiación de aquellas lejanas posibilidades históricas. Asombrados, nos topamos con la actualidad, la reciente y palpitante presencia de 1800. Gracias al profesor Sánchez por darnos esta maravillosa lectura de todo el entramado que está en el libro de Aguilar Mora. Si el sueño de la razón produce monstruos, el tiempo libre de la jubilación produce grandes obras. Entonces, sentimos mucho que se haya jubilado Jorge, pero ya vemos que ese tiempo ha sido enormemente productivo. Él se ha negado a decir algo, dice que no quería hablar, pero creo que si votamos todos, ¿verdad? Esto es una democracia, votemos. ¿Queremos que Jorge diga algo? Sí, mayoría. La ventaja que es que hay un micrófono allí al lado y puedes hablar desde allí. Y de paso quiero darle mi agradecimiento, además de Georgette y a Thalía y a mis colegas que han presentado este libro maravillosamente, le quiero dar las gracias a Sara Dauman, nuestra GA, que ha producido estos maravillosos afiches y también ha cargado ese micrófono desde Maryland. Jorge, di algo. Gracias por estar. Por pura casualidad, ayer estábamos viendo un documental, lo que ahora le llaman una bio, no sé, una especie de película de biográfica sobre David Foster Wallace. Y él decía, yo no sabía que estaba prediciendo lo que iba a sentir hoy. Decía, me estaba diciendo uno que era supuestamente el entrevistador. La película es sobre una entrevista que le hace un periodista del Rolling Stone a él durante 4 días. Entonces llega un momento en donde David Foster Wallace le dice, es que no sabes eso de que estén hablando de ti, eso de que tú estés en medio allí. Dice, es como si te estuvieran desnudando y como si además tuvieras que estar haciendo gestos obscenos. Dice, es una obscenidad, le decía David Foster Wallace a Merton. Dice, yo no quiero esa fama, yo no quiero que hablen de mí. O sea, que lean el libro y ya está, yo no quiero estar ahí. ¿Sí? Y ayer me pareció que decía yo, bueno, no sé si tenía razón. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces, eso es lo único que puedo decir, perdónenme. A veces digo, le agradezco enormemente lo que han dicho los compañeros, los amigos, pero yo me siento como una especie de, como una cosa medio obscena, la verdad, como que yo estoy haciendo cosas muy poco apropiadas estando aquí oyendo eso, ¿sí? Ellos hablaron muy bien y todo, pero digamos, simplemente creo que me tranquilizo pensando que en realidad están hablando del libro,
Y el libro ya tiene su historia, el libro ya tiene su vida, y yo ya soy totalmente ajeno al libro. Es decir, eso también, pero ya es una cosa, digamos, ya es un lugar común. Pero ayer también lo decía David Foster Wallace. Pero eso ya también, digamos, yo ya lo voy a pensar hace mucho, de que los libros son como hijos, ¿no? O sea, pues uno los lanza y se van, ya está, ¿no? Ya no tienen nada que hacer, ellos deciden su vida y, ¿no? La diferencia entre los libros y los hijos de verdad es que, como dice un amigo mío, un hermano casi, dice, pues con los hijos de verdad, pues, uno no se deja de preocupar de que no tienen 70 años, ¿no? Pero, y con los libros no. Como que al año, una cosa así ya. ¿No? Piensa, ay, que pase lo que pase. Digo, claro, hay gente que son muy obsesivos, pero yo no, la verdad, ahora que estaba leyendo Ryan, leíste, ¿no? Citas de una novela de hace 40 años. 40 años. Me pasa mucho que él estaba leyendo y yo decía, pero eso lo escribí yo. Yo dije esas cosas. Yo alguna vez me senté a escribir eso que dice de Martina. Yo me acuerdo de Martina como si fuera una amiga mía, bueno, no una amiga mía, un personaje que conocí, pero no en la vida real, quiero decir, el personaje ficticio, o sea, yo lo conocí, pero no me acuerdo qué dije de ella, o sea, no tengo la menor idea. Yo cuando Ryan cita, pues yo no. Hay gente que se burla de mí, de lo que le gusta jugar conmigo, porque viene y me dice una frase, no, que la historia, que oye, ¿quién dijo eso? Pues tú, me dice. Y yo realmente no, ya no me acuerdo. La verdad, pasan las cosas por mí, yo soy como un medium. Y ahí están. O sea, ese libro, yo no soy, yo no tengo nada que ver con eso. Creo que deberíamos hacer algunas preguntas, ¿verdad? Jorge, ¿hay algo que no dijeron que tú crees que se les escapó? ¿Que para ti es central o que se quedó fuera de esta conversación? Me imagino que es casi imposible, porque todo lo que dijeron fue casi enciclopédico, igual que tu libro. Bueno, es que, digamos, yo creo que en parte está incluido en lo que dice Laura, de que es... Bueno, ella lo pone como un acontecimiento, como una especie de hecho hacia afuera, ¿no? Pero, digamos, yo lo entiendo también como un acontecimiento en el hecho de qué significa estar escribiendo eso. ¿Qué significó para mí estar escribiendo ese libro? O sea, ¿qué acontecimiento es, ¿no? Entonces era un acontecimiento muy desesperante, porque era ir en contra de toda la tendencia normal de que uno tiene que estar hablando de lo que pasó después. Y como en efecto uno de los temas del libro es que la ciencia en ese momento llega a una especie como de decisión dogmática de decir, nosotros no sabemos las causas de las cosas, lo único que nos interesa son los efectos. Entonces ahora vamos a hablar de los efectos como si fueran causas. Hasta el mismo Laplace, ¿sí?, llega y dice, no, yo no sé, pero sé qué significa, por qué suceden las cosas. Todo es efecto. Entonces, en ese sentido, yo estaba tratando como de siempre contenerme, porque es muy difícil estar escribiendo sobre 1800 sobre Schlegel y no decir qué es lo que le pasó a Schlegel. Es muy difícil estar hablando de Hegel en 1800 y no decir que escribió la fenomenología del espíritu. Es desesperante, es una cosa desesperante. Estar hablando de cuando ya él está viendo el espíritu del mundo y no poder hablar de esa imagen maravillosa de cuando él ve desde la ventana de su casa en Jena, ve pasar a Napoleón, ¿no? Y es muy desesperante porque, bueno, yo quiero hablar de eso, pero no puedo porque este señor nada más está hasta en 1800, no sé si lo digo. Y entonces es desesperante no poder hablar de cantidad de cosas que están ahí ya en 1800. O sea, ya están metidas ahí, pero pues que sucedieron en 1863. Y no puedo decirlo, ¿no? Y no poder hablar de lo que hicieron los jesuitas después.
no puedo hablar de, digamos, cómo los van a, otra vez los van a resucitar a los jesuitas en 1815. Entonces, eso, digamos, no, nadie lo puede ver, digamos, la desesperación. Pero es al mismo tiempo lo que hace que ese libro se produjo así. O sea, hay una tensión constante de que, pues, lo que va a pasar, no por lo que ya hablaron ellos muy bien sobre eso, sobre ese futuro, ¿no? Y, digamos, la manera como en ese momento va a morir Kant, por ejemplo. Ya estoy esperando llegar a 1805 para hablar de cómo muere Kant, porque es una muerte muy bonita, una muerte muy bonita. Pero no se puede, no puedo adelantarme, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa? No, pues así es. ¿Abrimos a otras preguntas? ¿O ustedes mismos si quieren continuar la conversación? Yo tengo una pregunta. Felicitaciones, Jorge. Gracias. Es una pregunta, un poco una curiosidad malsana, un poco para seguir con el tema de la obscenidad. Y tiene que ver, si nos podrías decir algo, ¿cómo te diste cuenta que estabas conceptualizando este libro? ¿Cómo, en qué momento tuviste tu, o no sé si hubo un momento, de qué manera llegaste a pensar la forma del libro, y que querías hacer este tipo de libro? Es que originalmente el libro, y eso lo explico yo, bueno, no lo explico, pero originalmente el libro, digamos, yo nació la idea, pero no de lo que está aquí, no es tu pregunta exactamente, pero digamos, tendría que ir a explicarte esto antes. Originalmente este libro era, y es de hecho, todavía está, pero eso no está publicado, una carta para mi hijo. O sea, mi idea nació cuando nació él, hace 23 años. ¿Por qué? Porque acababa de caer el muro de Berlín, etcétera, el comunismo supuestamente había desaparecido, Marx ya era una especie de hazme reír, ¿sí? Y yo sentí que se estaba acabando un mundo, que era el mundo donde yo me había criado con ciertos valores, y que iban a ser otro mundo, digamos, y que ese mundo era el que le iba a tocar a él. Pero que entonces él no iba a entender a mí qué era lo que yo estaba. Yo decía, ¿qué tengo que hacer yo con un hijo? Digo, cuidarlo, etcétera, ¿no? Pero eso no es la paternidad, decía yo. Me tengo que dar alguna cosa de valores. No dárselos, a imponérselos, pero decirle, mira, estos son los que yo, así viví yo. Esto es por lo cual yo viví. Entonces dije, bueno, pues tengo que hacer una historia de esa etapa que acaba de terminar, ¿sí? Yo nunca fui, digamos, partidario de la Unión Soviética, porque yo vivía en una familia trotskista. Entonces, pues no estábamos ni con Dios ni con el diablo. Entonces estábamos para un lado y para otro, ¿no? No, éramos los... No, pues no había manera, ¿no? En México no teníamos lugar, ¿no? Nadie me quería, ¿no? Entonces yo decía yo, pues le tengo que explicar a Diego qué significa esto de la igualdad, qué significa esto de la lucha por la libertad. Pues tengo que comenzar con la Revolución Francesa. Entonces pensé que quería hacerle una historia de la moral moderna, una historia de los valores, ¿sí? Y ahí comencé a leer sobre eso. Y después con mis clases, un día como comencé a dar clases del siglo XIX, yo decía, pues es que si no se entiende exactamente cómo va año por año el desarrollo de ciertas cosas en literatura, no se va a entender nada. Entonces comencé a hacer como una especie de archivo, ¿me entiendes?, de los 100 años, y meter cosas y datos y fechas y libros y, ¿no?, muchas citas, etc. Entonces al rato dije yo, pues yo seguí escribiendo la carta para mi hijo. Eso está aparte, eso no está publicado ni eso. Esto es, digamos, la carta pública. ¿Sí? Es lo que él dice, son mis trapos sucios. Él dice.
Señor, ¿para qué voy a leer este libro si son tus trapos sucios? Me dice. Tienes razón. Le digo que, bueno, están los limpios, esos son para ti. Entonces, pues hace como 2-3 años comencé a decir, bueno, si quiero terminar este libro, pues van a ser como 20 páginas por cada año. Entonces, sí lo puedo terminar, yo creo, dije, sí, son unas 2,000 páginas, no está. Entonces comencé a escribir, dije, pues tengo que comenzar por el principio, pues, por 1799. Y ya cuando comencé a escribir me di cuenta que no. Entonces, yo decidí que no tenía, iba a poner límite a nada, sino que se expresara, pues, las cosas que estaban ahí, ¿no? Lo que yo había visto, que dijera lo que tenía que decir, ¿no? Dentro de las posibilidades de lo que sé y de lo que ignoro, ¿no? Porque eso es lo más bonito, también darse cuenta de qué ignorantes somos, ¿no? Eso es bellísimo, ¿no? Pues así. Entonces, de pronto, 150 páginas, dije, no, pues no voy a terminar todo el siglo. Pues nada, en un solo jalón, no sé si me entiende. Entonces, pues ya dije, pues voy a comenzar a publicar. Y se fue imponiendo, digamos, la... Como decirte, si hay un método, se impuso solito. O sea, respetando los textos, respetando lo que dicen los autores, respetando las cartas, respetando lo que ellos quieran decir, que lo digan. Y eso sí, buscando, digamos, lo que estaba señalando también Laura y Hernán y Ryan, la idea de la contemporaneidad, que las cosas están pasando al mismo tiempo. Ahora, entre más chiquito lo haces, digamos, en la perspectiva, pues surgen más cosas, ¿sí? Aparentemente surgen mucho más de las que, si tú tomas toda la panorama de los 100 años, es muy curioso, ¿no? Cómo descubres ese micro mundo, ¿no? De los actos pequeñitos pero significativos, ¿no? Pero pues había que poner un límite, porque si no, entonces me quedo en 1799 el resto que me queda de vida, ¿no? ¿No? No sé si contento. Otra pregunta, aprovechen que está inspirado, nos está hablando bastante. Ya vámonos. ¿Sí? Nada, muchísimas gracias a todo el panel, porque realmente esto me cerciora de que mi ignorancia es algo que puede ser bello, ¿no? Cuando empecé este libro 2 veces, y tuve que cerrarlo porque me abrumó la cantidad de información y al mismo tiempo me dejaba llevar por la belleza de la narrativa. Y a medida que me iba adentrando en el texto, algo que me parecía absolutamente formidable era la ecuanimidad con la que tratabas a todos los personajes. Aunque Napoleón queda un poco por ahí de parte, no parece que te interese tanto como otros, los científicos, los literatos, los músicos. Y de todos ellos, y esta es mi pregunta, no sé si estaría equivocada en sospechar que Goethe es tu personaje favorito del siglo XIX y la vida, toda la narración del grupo de Jena, los amoríos, las intrigas, que narras de una manera tan bella, parece que estás contando una novela cuando en realidad estás contando todo el pensamiento del siglo XIX. Pero es cierto que Goethe es uno de tus favoritos. Lo que ha dicho Hernán, ¿no? Cuando Hernán mencionó a Ortega, de por fin alguien ha podido hablar de Goethe. ¿Es cierto? Sí, sí. Es que hay tantos personajes. Digamos, cuando uno comienza lo que quiero decir es que dejarse ir, que te lleve la corriente, pues, ¿sí? Entonces, sí, bueno, obviamente, como estaba diciendo, bueno, ya quiero llegar a 1808 para poder hablar de Fausto, pues. No, pues no puedo adelantarme, pues, es desesperante. No, y digamos, al año de su muerte, digamos, del año 32, las conversaciones, en fin, cantidad de cosas que hay que decir sobre él.
Pero, por ejemplo, ahora estoy leyendo la correspondencia de un señor que se llama José Nicolás de Azar. No sé si le suena. Era un tipo muy importante. Y además está citado y está mencionado por Fray Servando Teresa de Mier en sus memorias. Ese Azara fue el que le ayudó a él en 1801 cuando llegó a París. Es mentira, como todo lo que dijo Fray Servando Teresa de Mier, es mentira. Pero que haya pensado en Azara es muy interesante. Es mentira porque Azara apenas estaba llegando a Madrid cuando Fray Servando ya se estaba yendo de Madrid. Entonces, él oyó de Azara y le convenía, y después hablo de eso. ¿Por qué? Porque Azara es un personajazo. O sea, ¿qué te quieres que te diga? Fue embajador de España ante la Santa Sede, para hacerlo más rápido, no dar detalles, desde el año 64 hasta el año 94. 30 años. Los papas eran como sus criados. Los trataba como que... Además era un tipo de la ilustración, verdaderamente un ilustrado. O sea, el Papa le interesaba porque era una autoridad, digamos, tenía un poder temporal. Lo del poder espiritual, eso no le interesaba. Eso ya eran estupideces, ¿no? ¿Sí? Le interesaba que, digamos, que el Papa se portara bien con su rey, primero con Carlos III y después con Carlos IV, y que ya dejara de alimentarse del dinero que le llegaba de España, ¿sí? Porque se lo gastaban en puras fiestas y en puras bacanales, ¿sí? Y todos sus sobrinos se hacían millonarios, el papa los sobrinos de Pío VI, los sobrinos, el famoso Clemente XIV, el que suprimió a los jesuitas, ¿no? A los papas los respetaba, repito, porque eran como las figuras de poder de un estado. Pero aparte de eso, nada de que ay, el Papa y su señoría, el Santo Padre, no, nada de eso. Habla de los papas, digamos, de todos los problemas que tenía el Papa Pío VI cuando se está muriendo, de todos los problemas de la orina, que no podía orinar, que después era incontinente, que andaba siempre con esponjas, pero que al mismo tiempo le encantaba mostrarse ante el pueblo. No le gustaba hacer aquello de que hay que lavarle los pies a los pobres el Jueves Santo. No, eso no le gustaba. Pero salir el día del domingo de Pascua a presentarse en la plaza, eso le fascinaba. Y ya se estaba muriendo, ya no daba una, ¿sí? Bueno, Azara fue, hay un famoso cuadro de Mengs, de Azara. Uno de los grandes cuadros del siglo XVIII es de Azara, es el retrato de Azara. ¿Sí? José Nicolás de Azara, unos maravillosos retratos que hay del siglo XVIII, los más grandes retratos son es de él, ¿sí? Nada menos, Mengs. ¿Sí? Conoció a Winckelmann, ¿sí? Después fue de los que de los principales promotores de la expulsión de los jesuitas y de las supresiones jesuitas, y todos sus criados eran jesuitas. Sus criados los trataba como criados, los jesuitas. Al genio este hombre que se llamaba Esteban de Arteaga, que escribió uno de los libros más hermosos sobre estética, habla de él como de su criado, ¿sí? Porque además le traía, cuando sale de Roma, el que se encarga de llevarle los muebles es Esteban de Arteaga, ¿sí? Y Esteban de Arteaga escribió uno de los libros más extraordinarios de estética. Pero eran muy serviles los jesuitas también, que conecto con Azara. ¿Y por qué lo estoy tratando? Porque fue mecenas de un jesuita mexicano que escribió una cosa también extraordinaria, que se llama Pedro José Márquez. En 1801, ya sabrán que estoy en 1801 ahorita muy metido en eso, en 1801 Pedro José Márquez publicó un libro que se llama Sobre el buen gusto en general, ¿sí? Que es un libro de estética. Al mismo tiempo, un amigo suyo, de Pedro José Márquez, que también fue un, digamos, que tuvo de mecenas a Sara en Roma, el padre Masdeu, escribió un famoso libro que se llama Pequeño Tratado de Cómo Escribir Poesía. Es un tratado de la vanguardia del siglo XX, nada menos. O sea, toda la tesis de la vanguardia del siglo XX está ahí.
¿sí? En un pequeño tratado de cómo escribir poesía, que es un diálogo, ¿sí? El básico moderno. Entonces estos dos jesuitas habían sido criados de azar. Yo los trato porque en 1797, Carlos IV, que era un pobre idiota, ¿sí? Un rey idiota, estúpido, que ya no sabía qué hacer, ante la guerra en Italia, decide que los jesuitas sí pueden regresar a España y a sus países, a Latinoamérica. Entonces van los jesuitas a España, pero no pueden estar en ninguna ciudad sino en conventos en descampado, así dice la orden real. Entonces ahí van los jesuitas, y hay jesuitas que se vinieron hasta América, los que eran de América, ahí se vienen. Pedro José Márquez no, se quedó en Madrid publicando libros. Y además el otro que estaba con ellos era el famoso Herbasi Panduro, que es un hombre formidable, uno de los genios más grandes, otro jesuita, ¿sí? Los tres están en Madrid. Cuando llega la orden en 1801 de que se tienen que regresar a Italia, porque ya se hizo el concordato, ¿sí? Y a Sara está de embajador en Francia, y diciendo, pero estos idiotas, comenzando por Carlos IV y por Godoy, ¿sí? Y sus relaciones con Napoleón, tú dices que Napoleón no, lo que pasa es que son muy ignorantes, no puedo saber todo. Ahora me estoy enterando de unas cosas de Napoleón sensacionales, pero no podía poner todo porque pues no me sé muchas cosas. Entonces claro que voy a tener que estar agregando cosas de porque voy averiguando cosas, no puedo, la verdad, se me va, ¿no? La verdad, no doy para mucho, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a Sara para mí, pues es un personajazo, claro, se muere en 1804, entonces no puedo decir que es un personaje para todo el siglo XIX, pero su hermano es muy importante, porque fue el primero que hizo la primera historia del Paraguay, Félix de Azara, ¿sí? Y bueno, en fin, y ahí se conecta todo, pero no sé si. Una última pregunta. Jorge, pareciera que te interesa bastante las obras, ¿no? O la obra, su corpus, de los escritores e intelectuales alemanes. Estoy pensando en, por ejemplo, alguien mencionó fue Hernán, Schiller, Schopenhauer, ¿no? Entre otros, que han desarrollado bastante bien el concepto de lo sublime. Y me estoy preguntando, en su perspectiva, cuáles tienen más impacto en el desarrollo del romanticismo, en ese tema en el romanticismo. Si hay una figura alemana que haya impactado más en el desarrollo del romanticismo en su perspectiva. Bueno, la verdad, ahora que estoy metiéndome así en detalle, si tú me dices ahorita qué es el romanticismo, yo te digo, ya no sé. Yo creí que tenía un poco alguna idea de lo que era, ahora ya no tengo la memoria. ¿Me entiendes? Había tantas cosas. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo me preguntaba era, ¿qué consecuencias tiene que Madame de Stael no haya leído al Quijote cuando escribió de la Alemania? El famoso libro sobre. Sí, digo, no, son los romanos, pero en fin, sí, ella es la primera que se da cuenta de que están surgiendo estas cosas, aparte de los alemanes. Pero muchos alemanes ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba surgiendo ellos, pero ella sí se dio cuenta. ¿Sí? Pero no había leído el Quijote. En cambio, por ejemplo, el Quijote era fundamental para Tieck, era fundamental para los hermanos Schlegel, era fundamental, sin eso no se entendía nada. A Sara leía el Quijote, a Sara publicó, hizo una edición del Quijote, porque a Sara era un amigo de Bodoni. Bodoni es el famoso tipógrafo. Y con Bodoni hizo varias ediciones de Horacio
hizo ediciones de poetas latinos, hizo una edición de Virgilio e hizo una edición de la obra completa de Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Entonces, hizo una edición del Quijote. Pero a Sara hablaba del Quijote como una especie de cuenta, como un libro lleno de chistes. Era muy chistoso. Le encantaba, era muy chistoso. En cambio, Tic, no, Tic era otra cosa. El Quijote era una cosa muy seria. O sea, digo, sí, pero divertido, pero no. Era una cosa muy complicada. Ya daba una visión de la realidad muy, muy, sí, no tan sencilla. Entonces, para los alemanes, el Quijote era una cosa muy importante. Y Madame de Stael no lo leyó. Y cuando habla de los románticos, no habla del Quijote. Y el Quijote fue fundamental. Ahora, según yo, pues eso retrasó el romanticismo en Francia 20 años, 25 años. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a ser el escritor romántico? Así que surgía en ese momento, en 1801, es Chateaubriand, ¿no? Con Atalá. Y justamente una de las palabras claves de la novela Atalá es lo sublime cuando el personaje va y ve las cataratas del Niágara. Ahora, lo sublime, digamos, es una historia tan complicada, la idea, el tema de lo sublime del siglo XVIII, que es casi para... Bueno, hay libros enteros sobre eso, obviamente, si hay el libro de Morse, etc. Pero lo que me doy cuenta es que es imposible hacer una definición de lo sublime única. Ya incluso en 1801 había 20 maneras de entender la palabra sublime, 20 maneras, diferentes, totalmente. ¿Sí? Es de esas palabras que al rato ya significan todo, y significan nada, y significan lo que cada quien quiere que signifique, ¿no? Es una cosa muy difícil, ¿no? Pero sí es muy importante el concepto. Entonces, pero ¿cómo lo agarras? Entonces, el problema de la belleza con el problema de lo sublime, bueno, Kant sí lo hacía, hacía una diferencia entre los dos, pero después ya no hay diferencia, ¿entiendes? Y esos son los temas de Pedro José Márquez, por ejemplo, del jesuita mexicano. Los jesuitas eran unos genios, pero no tan reconocidos. No me educaron los jesuitas, ¿eh? Bueno, en momentos como estos, en realidad es terrible que este sea un edificio federal y nos tenemos que ir, ¿no? Mil gracias a todos por estar aquí. Espero que se hayan dado cuenta de que el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Maryland tiene un talento infinito, ¿no? Y el hecho de que Jorge no esté con nosotros en plan diario no quiere decir que no esté con nosotros siempre, y te extrañamos profundamente. Así que hoy te queremos honrar por tu último libro, pero también por tu trayectoria en la Universidad de Maryland, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que hemos sido tocados de alguna manera por tu presencia, ¿verdad? Por tu sombrerito a lo Indiana Jones, pasabas por los pasillos. Y le quiero dar las gracias a mis colegas, ¿no? Ryan, Laura y Hernán, que accedieron a hacer esto gustosos, ¿no? Y a todos ustedes, Georgette, Dawn, muchas gracias por la colaboración del Hispanic Division, y espero que esto sea fructífero para ambas instituciones. Y lo bueno es que van a tener a Jorge aquí grabado, ¿no? Y ya lo tienen, ya lo tenían desde el 83. Talía, otra vez mil gracias, Sara Dalman y a todos ustedes, ¿no? Vamos a seguir conversando, si quieren, nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos al Sodoma, que es lo que quieran venir. Gracias a ti por organizar. Sí. Un aplauso para Jorge y para los colegas. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.